Espera, ¿eh? Hola, buenos días. Soy Nicole, aquí en directo desde San Blas, Madrid. Venimos a contar que ha disminuido un 50% los casos de robos en casa. Aquí tenemos a nuestro lado a dos vecinas que nos contarán su experiencia. Cuéntanos tu experiencia. A mí, porque me robaron hasta los garbanzos del cocillo. ¿Y ahora? A mí me robaron el anillo de oro, que ya no sé si estoy casada o no estoy casada. Los hechos dicen que dejaron de robar hace un año a causa de que los vecinos se han unido. Los vecinos han hecho una huelga porque estaban hartos de los robos. Devolvemos la conexión a barrios en activo. Han inaugurado 10 institutos y vamos a hablar con el director. ¿Te da muchos problemas ser el director? No, estoy encantado en realidad con mis alumnos. ¿Qué te parece el nuevo instituto? Muy bonito, muy grande. Me encanta, la verdad. ¿Y a ti? ¿Lo ves? El instituto es un centro que habita muchísimos niños de diferentes lugares y va todo muy bien aquí. Entonces no te da problemas. No, va todo muy bien. Estamos aquí. Para, pa. Han inaugurado 10 institutos y vamos a hablar con el director. Ya está. Buenos días. Aquí Marta, la reportera, hablando de la inmigración en San Blas. Últimamente en San Blas ha llegado muchos inmigrantes y esto se ha convertido en un efecto positivo. ¿Y por qué la sociedad piensa que es positivo para San Blas? Bueno, en primer lugar, el hecho de que haya más inmigrantes en San Blas hace que haya más población y empleo, además de bancos de alimentos para ayudar a los necesitados. ¿Y cómo sienta que un inmigrante consiga empleo antes que uno que ya vivía en San Blas de hace tiempo? Para empezar, si un inmigrante consigue trabajo, es porque tiene estudios y puede conseguir una buena carrera. De esa manera, logra conseguir trabajo antes que alguien en San Blas. ¿Y qué puede aportar? Pues puede aportar las mismas cosas que un ciudadano en San Blas, incluso cosas mejores dependiendo de sus estudios y de lo que sepa hacer. ¿Y por qué la gente piensa que es negativa la inmigración? La gente piensa que es malo ya que quitan puestos de empleos a ciudadanos de San Blas. Hola, buenos días. Estamos conectados en directo con el reportero Adrián y le vamos a contar la noticia que le ha pasado a esta señora. Pues sí, Alex, estamos aquí conectados con Josefa, la señora que nos va a contar la noticia. Buenos días, Josefa. ¿Puedes contar su noticia? Sí, que el 4 de abril fui a comprar la lotería. Entonces, entonces llegó el día del sorteo y mi marido me preguntó si me había tocado. Y vi el número y entonces lo vi en la tele y sí me había tocado. Entonces, como era mucho dinero, pues donar el 50% de lo que nos había tocado. Entonces lo donamos al Instituto Yesin Mangas para materiales y todo eso. Y así fue. Muchas gracias, Josefa, y que tengas un buen día. Pues muchas gracias, Josefa, y buenas noches.